la utilización de los colores y en general de todos los códigos cromáticos. Fue uno de los trabajos más interesantes que se realizó, ya que se hicieron mucha investigación acerca de cuáles eran los colores propios, los colores más cercanos o más idóneos para representar nuestros emblemas nacionales. Se hicieron distintas propuestas y se pidió verificar a través de un espectrofotograma las densidades y de color que existen en las banderas bicentenarias que se encuentran en el Museo Histórico Nacional.